Hi. Hi. Good afternoon. Hi. Good afternoon, class. How are you? Uh, I'm fine. You're fine. Good afternoon. Good afternoon, Eli. How are you this afternoon. afternoon? I don't know if you can hear me well, correctly. Si me pueden escuchar de una forma adecuada? Yes. Okay, how are you? What have you been doing? ¿Qué has estado haciendo? For instance, yesterday after class, después de la clase, ¿qué hiciste? What did you do? I slept. Oh, you slept. <laughs> okay, perfect. That's fine, that's very important to keep resting, seguir descansando, recuperar el cuerpo. Good afternoon, Maricruz. Buenas tardes good afternoon. good afternoon nice to see you again thank you hi Christian okay um we are just a few right now Nilson, hi there how are you hello hi nice to see you again and gabriel hi teacher hi uh, you still uh, are you still with the problem with the camera yes okay. yes i have i uh, had to buy someone if i have camera in my job okay uh yes i will recommend you i will suggest you to do that Te recomendaría que because it is very important for us to keep seeing each other, seeing each other. Viéndonos, es muy importante que nos estemos How are you, Irving? Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Nice to see, see you again. Okay. Right now it is 2 and 3. It is joining. Let me see. Omar Edgardo, how are you? Good afternoon. Good afternoon. Uh, Let's go. Oh, I'm sorry. Very well. Oh, very well. Perfect. Nice to know that. Okay, I hope you all are excited for this class. Espero que todos estén emocionados por esta clase. This is going to be the last class of this week for us, nuestra última clase de la semana, por lo que es muy importante que prestemos atención, que tomemos nota de las cosas que aclaremos últimas dudas porque luego ya no vamos a poder hacer las actividades de esta semana en la siguiente. Entonces, si alguien tiene una duda, esta es la clase para aclarar Vamos a terminar de ver lo que nos hacía falta ayer, <clears throat> and also we are going to do a little check about all we, all the things we have been looking this week. Todas las cosas que hemos estado viendo esta semana. Hi Kenya. Hello. Hi, okay. So it is a pleasure to be with you again. Es un placer estar con usted otra vez. And we are going to start right now so we were talking about a lot of things we end uh, I'm sorry I'm going to start sharing my screen comenzar compartiendo la pantalla we just saw this yesterday ayer veíamos esto las los medicamentos que podemos tomar para o consumir de alguna u otra forma para distintas cuestiones males que afectan a nuestro cuerpo también veíamos las partes del cuerpo recuerdan para poder identificar más eso para poder veíamos cómo preguntar qué es lo que te pasa qué es lo que te ocurre what's the matter we end this uh, I mean the last class with this video watching this video it was about a conversation between a patient and a doctor una conversación entre una paciente y su doctora y veíamos los imperativos negativos y positivos. Recuerdan que les decía: no se trata de que si son negativos o, neg o positivos por algo bueno o algo malo, sino que los negativos instan a que una persona no haga algo y los positivos la motivan a que sí haga algo, independientemente de que sea esa acción. Entonces, hoy vamos a ampliar eso, como les decía. Just to make sure, we are going to see the video again, okay? Doctor Young, you can tell the me. Conversation if that hear we just heard well be illustrates the conversation the between a doctor and a patient. Typically, whenever we are sick and we go to the doctor, we're going to receive instructions from the doctor so that we can get better. Hi, everyone. In this class, you will learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Don't Work Too Hard. Let's listen and practice. Don't Work Too Hard. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Ok, so we were seeing here, estamos viendo en, aquí que la doctora le daba instrucciones a la paciente para sentirse mejor, como es lógico. Entonces, esas instrucciones, decíamos ayer, esas peticiones, órdenes, eh, ese tipo de, de oraciones se llaman imperativos, son las peticiones. Entonces, las positivas como take one pill every night, ¿alguien recuerda qué significaba pill? Pastilla. Pastilla. Correcto, Paula. Thank you very much for saying that. And yes, you're totally right. Estás totalmente en lo correcto. Es pastilla. Entonces, eh, la doctora le dice: toma una pastilla cada noche después de la cena. Excelente. Luego, también un imperativo negativo: don't work too hard. Do not work too hard. No trabajes tan duro. Seguramente la paciente por eso se había enfermado y por eso la doctora le insta a que no. Realize dicha action. Excellent. At this point, is everything clear? Okay. Nice to see that. Nice to see you again, Maricela. Okay. Perfect. So I want you to I want to show you something here. Do versus do not. Do es un verbo importantísimo en inglés, es fundamental, porque significa hacer, solo con eso ya tiene mucha importancia, porque es un verbo que se utiliza bastante, solo hacer, pero también se utiliza como auxiliar. En español, sí utilizamos auxiliares, pero no tanto como lo hacemos en inglés o no de la misma manera. En inglés es muy muy marcado que esto es un auxiliar. Por ejemplo, tal vez yo puedo hablar de una acción concreta. Please, Irving, pay attention. Yo sé que tú estás prestando atención, pero imagínate estuvieras eh, durmiéndote. Entonces eh, yo te digo, please, pay attention. That's a positive statement. Es so una, una idea positiva porque no hay ninguna negación es una idea afirmativa. Yo te digo que sí, hagas algo. En ese caso, no se suele poner do, para aclarar. Not significa no. Entonces, el de abajo está negado, el de arriba sigue positivo, afirmativo. Entonces, do solo es positivo. Pero no se suele poner, yo no le diría a Irving, Irving, please, do play do pay attention, porque se sobreentiende en ese caso do no es necesario pero para negar no solo tengo que decir not pay attention no prestes atención imaginémonos o lo voy a cambiar por otro ejemplo uh, don't get sleep no te duermas se pone el do porque en inglés no no tiene suficiente sentido si solo agregamos el not como en español para agregarlo solo para perdón para negarlo solo ponemos un no en inglés es necesario poner ese no que el not agregado de un do hi naro good afternoon okay we're going to continue with this uh, hi Hi, hi Hina, nice to see you again. I don't know if you can turn on your camera. Si puedes. No hay problema con nada. Oh, ok, I see, I comprehend. Ok, thank you for saying. Me. Gracias por avisarme. Uh, ok, we are going to continue. Esto es muy fácil, así como veíamos en la parte de be going to, que going to se puede acortar como gonna, do not es de lo más común del mundo acortarlo como don't una contracción, don't, eh, si pueden ver, básicamente son las mismas letras, solo escrito de una forma más corta, siempre, siempre, siempre es obligatorio escribir este apóstrofe, el, el apóstrofe diferente a la coma, perdón, a la tilde, la tilde es más inclinada, el apóstrofe es más vertical, siempre, siempre hay que escribir el apóstrofe, en este caso, ok, Here we have some examples, aquí tengo algunos ejemplos para ustedes, do exercise, quiero hacer una aclaración, en el ejemplo que le daba a Irving, ¿por qué yo le decía que no era necesario poner do? Porque en ese caso, el verbo principal es eh, get sleep, que sería como no dormirse, dormirse, quedarse dormido. Por eso lo para negarlo ponía el do, do not. Y con el positivo, pay attention, a yo le decía, no no es necesario que pongas do, no es necesario poner do pay attention. Porque yo estaría diciendo y suena raro en español, yo lo sé, has poner atención y eso no tiene sentido. ¿Verdad? Solo se dice pon atención en este caso sí porque si quitamos este do en el primer ejemplo ya no queda ningún verbo y solo queda exer, exercise que es ejercicio y es como que le dijera a Irving ex, ejercicio no tiene sentido tampoco ahí sí tiene que llevar la parte de hacer as do significa eso hacer pero hacer de ejecutar no de crear nosotros en español usamos el mismo, mismo verbo para las dos cuestiones. Por ejemplo, yo puedo decir, yo hago ejercicio, o yo hago un pastel, o yo hago mi tarea, o yo hago um, yo hago dinero, por ejemplo. Entonces, en esas cuestiones utilizamos el mismo verbo. En inglés es diferente y si se hace una diferencia cuando estamos haciendo algo que se trata de ejecutar una acción o cuando la estamos creando, estamos construyendo algo, estamos eh, cocinando algo, estamos creando algo desde cero, en ese caso se usa make, pero cuando se trata de ejecutar algo es do. Es, yo sé que a veces Puede sonar un poco confuso, de hecho, eh, incluso en, en mi experiencia personal a veces dudo, a veces, ¿será que debo usar make o será que debo usar do? Pero sí, más que todo esa es la diferencia. Do es de ejecutar, make de crear. Make casi nunca lo van a ver como tan frecuentemente como lo van a hacer con do. Do sí se encuentra como auxiliar, make no lo es. Y luego un ejemplo de imperativo negativo. Don't watch TV too late. No mires televisión muy tarde, tal vez a muy altas horas de la noche, eso no es bueno hablando con todo este tema de la salud, entonces es un buen consejo, un imperativo negativo. Don't watch TV too late. Okay. Does anybody has any question? Have, I mean, does anybody have any question right now? Alguien tiene alguna pregunta? No. Ok. I would like to ask to Maricruz si yo tengo en, en español en esta esta oración, por ejemplo, haz tus tareas. Tareas, eh, solo para aclarar, es homeworks. Por si alguien no lo sabía. Homeworks. I'm sorry. Ahí está. Entonces, si yo quisiera decirle a alguien: haz tus tareas en inglés, ¿cómo sería eso? Make your homework. Make your homework. Ok, perfecto. Y me alegra que hayas dicho eso porque va en la misma línea de lo que les estoy diciendo. En ese caso tiene todo el sentido de que, digamos, el alumno va a llenar un cuaderno de, de escritura, no sé, la tarea que le hayan dejado, entonces tiene sentido pensar que lo está creando, pero es una excepción a la regla, y para do homeworks utilizamos do, para hacer tareas utilizamos do, aunque obviamente tendría, siguiendo la regla tendría, tendría más sentido con make, se suele utilizar do, Bueno, se usa, se usa do siempre para homeworks. Pero me alegra saber que están eh, entendiendo lo, lo que les estoy mostrando, están entendiendo el patrón. Thank you, Maricruz. Okay. I also would like to ask Omar Edgardo si yo quisiera decir en inglés. Eh, no manejes ebrio. ¿Cómo lo podrías estructurar? Manejar es drive y ebrio esta variedad es drunk. Así que construyendo el imperativo negativo. How will you say that? So not drunk. Exactly. Perfect. Did not drive drunk. No manejes ebrio, no manejes en estado de ebriedad. Eh, es ni de loco, hay que hacer, ni locos, hay que hacer eso jamás. Entonces, eh, excelente, excelente, así es como se hace. Luego, tal vez no sé si hayan notado esto o alguien tiene la duda y tal vez no se ha animado a decirlo o tal vez no, le ha, no lo han pensado, pero es esto que es muy importante. Who am I talking to? ¿A quién le estoy hablando? En inglés. Porque en español si yo digo no hagas esto, es como si yo tuviera otra persona aquí enfrente y le estoy hablando a esa persona, no hagas esto. O si yo tengo un grupo de personas y les digo hagan esta acción, se entiende que le hablo a ese grupo de personas. ¿Por qué se entiende así de fácil en español? Because we conjugate the verbs for each person. Nosotros conjugamos los verbos en español para cada persona. Pero en inglés, si yo le dijera a una persona que tengo enfrente, o a una que está lejos, o a varias que están cerca, o a varias que están lejos, yo siempre voy a usar el mismo verbo. Por ejemplo, um... imaginemos que yo fuera un entrenador. Y tengo un grupo de eh, deportistas. Entonces les quiero decir, entrenen ahora mismo. Start training right now. Empiecen a entrenar ahora mismo. Y alguien, imaginemos que yo escribo eso y alguien luego lo ve y se pregunta, ¿este entrenador a quién le estaba hablando? Porque train sería igual para una persona o para dos o para unas que están cerca, unas que están lejas, lejos. Entonces, quisiera aclararles eso en inglés. Para la hora de dar una orden, nosotros siempre vamos a usar el verbo de la misma forma. Imaginemos con el verbo comer. Yo le quisiera decir a alguien, come o a unas personas, coman. En español se hace la diferencia. Pero en inglés sería it para eh, cualquier sujeto. It. Y se lo digo a una persona. It. Se lo digo a otra persona o a un grupo de personas. ¿Cómo van a diferenciar ustedes a quién se está dirigiendo? A simple vista, si solo se lee así una oración, no podríamos decir con exactitud a quién nos estamos dirigiendo. Pero les quería aclarar que no se preocupen por eso. Don't worry about that. Because in English, it is very important the context. En inglés es muy importante el contexto. Entonces, if I say right now, please uh, repeat what I just have said. Repitan lo que dije. If I say repeat, repeat puede aplicar tanto para ustedes, que son mi grupo, o como para una persona singular. Pero se entiende que yo ahorita les estoy hablando a ustedes. Entonces, no se vayan a preocupar por eh, aclarar en una oración exhortativa, en un imperativo, a quien va dirigida la acción, solo se dice el verbo y el complemento. Por ejemplo, lo que decía Omar: Don't drive don't drunk. Do not drive drunk. No manejes ebrio. Puede aplicarse para un grupo de personas o para una persona y se dice de la misma forma. De hecho tal vez podría ser más fácil que en español porque se dice igual para todos, aplica igual para todos, entonces en ese sentido es un poco más fácil. No sé si con lo que les acabo de decir los confundí o sigue todo claro. Everything clear, says Irving, Thank you. Okay. Okay. Thank you very much. Perfect. So we are going to Watch another video related to this to the imperatives that talks about health care, cuidado de la salud. Les decía ayer que health era salud y care es cuidado o cuidado. Entonces, healthcare, cuidado de la salud o cuido de la salud. Excellent. So we are going to watch this video also. Please pay Seven. attention. Do something to Hi everyone. In this class you'll develop skills in scanning and reading for main ideas by reading and discussing an article about how to improve your health. 10 simple ways to improve your health. Believe it or not, you can greatly improve your health in 10 simple ways. 1. Eat breakfast. Breakfast gives you energy for the morning. 2. Go for a walk. Walking is good exercise, and exercise is necessary for good health. 3. Floss your teeth. Don't just brush them, flossing keeps your gums healthy. 4. Drink eight cups of water every day. Water helps your body in many ways. 5. Stretch for five minutes. Stretching is important for your muscles. 6. Wear a seatbelt. Every year, seat belts save thousands of lives. 7. Do something to challenge your brain. For example, do a crossword puzzle or read a new book. eight. Protect your skin. Use lots of moisturizer and sunscreen. Nine. Get enough calcium. Your bones need it. Dairy foods, like yogurt, milk and cheese, have calcium. ten. Take a timeout. A break of about twenty minutes. Do something different. For example, get up and walk. Or sit down and listen to music. Hi. Okay. Did you know these 10 advices before? Ya conocían estos consejos para el cuidado de la salud desde antes? Algunos. Tal vez todos. Son fáciles, ¿verdad? They are very easy. They are not complicated. No son complicados. Okay. So these are imperatives. Esas so son oraciones imperativas, exhortativas, de orden, de mandato. Eat breakfast. Come tu desayuno o coman su desayuno. Como les decía, puede aplicar para varias personas. Come, coma, o coman. O comamos incluso. Um, un tip rápido es breakfast, no break fast. Break es de descanso. Breakfast es de desayuno. Ok. And go for a walk, estirarse. Flush your teeth. Flush, como decían los subtítulos del video, es eh, usar hilo dental. Hilo por sí solo es thread. Thread es hilo. Pero. En inglés no se dice dental thread para decir hilo dental, sino que de una sola vez se cambia por floss. Pueden haber diferentes tipos de hilos en el mundo, pero el dental no se dice en inglés dental thread, es floss de una sola vez. Floss. Hilo dental. Floss puede funcionar como el sustantivo, como el nombre, así como lo acabo de utilizar en el chat, o como el verbo, la acción. Floss, flossing. Flossing my teeth. Eh, utilizar el hilo dental en mis dientes. Drink eight cups of water every day. Cups son tazas. Stretch for five minutes. Stretch, estirar. Wear a seatbelt. Esto es más que todo. Ah, el seat belt sí. Para cuando vamos manejando, cuando vamos en un carro o en un vehículo, automotor, es importante usar el cinturón siempre que se pueda. Do something to challenge your brain. En, este, en esta oración, sí tiene que ir el do. It is mandatory. It is obligatory. Because if you delete it, si eliminan ese do, ya no hay. Eh, ningún llamado a la acción, ya no hay ningún verbo principal en esa acción y carece de sentido. En ese momento sí hay que poner do. Haz algo que rete a tu cerebro. Challenge, reto. Okay. Protect your skin. Use lots of moisturizer, moisturizer, and sunscreen. Sunscreen es el bloqueador solar. Y Maestroizer era como una crema, crema para cuando ya hay quemada. Okay. Get enough calcium. Calcium es un mineral importantísimo para nosotros, para nuestra buena salud. Enough también, así como, como otras palabras que les mencionaba antes en las clases pasadas. Esta termina con GH, pero esa GH se pronuncia como F. Enough. Enough. Take a time out, a break of about 20 minutes. Do something different, for example, get up and walk or sit down and listen to music. Hacer algo, tomarse un descanso de 20 minutos para desestresarse, para cambiar un poco la rutina, para romper un poco con lo mismo que estamos haciendo. It is clear for everyone? Okay, thank you. I see that Paula understands everything. Veo que Paula entiende todo, so I would like to ask her to give me an advice to take care of my health. Quisiera que tú me dieras un consejo para cuidar de mi salud, and one that is not here, uno que no esté aquí en la lista de, del video. Let me think. Mm. <laughs> Maybe try to do exercise to do exercise, thank you. Okay, I appreciate the advice. I'm going to take it in count, lo voy a tomar Okay, and also let me see Eli? Could you say me something to take care of my health that I don't have to do? Algo para cuidar mi salud que yo no tenga que hacer. Digamos algo que sea dañino, entonces tengo que evitarlo. Oh, I'm sorry, I cannot hear you. I cannot hear you. If you have problems, yeah, I still cannot hear you, no te puedo oír. If you have problems, you can write it in the chat. Don't worry. Okay. And while he does that, mientras él hace eso, Kenya, could you give us please an advice for the whole class, un consejo para toda la clase, para mantener nuestra salud en buenas condiciones, please? Fruits and vegetables. Eat fruits and vegetables. Perfect. Mm -hmm. Thank you. Of course, that's a great advice. It is important to have a great nutrition. So, I congratulate you. Te felicito por eso. Gracias. Okay. I think Ellie is writing. Is there? Don't smoke. Perfect. Perfect. That's a great advice. One of the best. Uno de los mejores. que se le puede dar a cualquier persona, don't smoke, do not smoke, no fumar. Smoke es fumar. Perfecto. Y veo que saben bastante de vocabulario. Excelente. Bien por ustedes. Eh, perfecto. A los que no les he preguntado, váyanse preparando. Ya le puedo preguntar. Ok. I also want to check back again some things because you know this is the our last class of the week. So I want to make a little check about all the things we have seen in this week. Quiero hacer un pequeño repaso de todas las cosas que hemos visto y también comentarles unas cosas que se me quedaron. No, no, eh, chicos, se me fue la luz. Hi, chicos, disculpen, se me fue la luz un segundo, pero fue literalmente un segundo y el router se reinició. I'm so sorry for this. Okay, I think it can happen. So, when this happens, um, can you hear me? Can you see me? Ok, okay thank you. Sí, veo que se está restableciendo la conexión. Todavía sigue un poco inestable. De verdad, fue un segundo, pero reinicia el modem. Entonces, un inconveniente que tenemos. Cuando sucedan esto, normalmente en, en mi casa es raro que se suela ir, pero también vuelve al mismo instante. Entonces, cuando suceda esto, por favor, no se salgan de la llamada como han hecho en este momento. Excelente. A menos que yo me tarde demasiado, tipo ya cinco minutos, entonces podría ser que ya no pueda regresar. Pero en caso contrario, inmediatamente yo estoy intentando volver. Thank you for comprehend. Gracias por comprender. Um, let's see. I'm going to take advantage of this moment. Voy a aprovechar este momento to ask you to write your names in the chat list. Your full names. Sus nombres completos en el chat para llevar la asistencia. Por favor. while i i load everything again mientras cargo todo otra vez okay thank you Thank you for writing your name. I really appreciate it. Y es muy importante porque así llevo yo el control de la asistencia, ¿verdad? Recuerden que hay un porcentaje con lo que cumplir. y is about the 80%, el 80% mínimo de asistencia. Entonces, seamos responsables. Gracias. Excelente. So, do you remember we were talking about the WH words? las preguntas que, perdón, las palabras que abren las preguntas en inglés, aunque también las podemos encontrar a veces en otra parte de las oraciones, no necesariamente preguntas, not necessary. So, we were seeing that there are many wh words, hay algunas eh, palabras con wh, but I was forgetting about one, and something was in my mind, remember it, algo me estaba recordando en la mente, no sé, me faltaba algo. Y es verdad, hay una palabra, WH, que se me olvidó mencionarles. Sorry, excuse me. My mistake. Mi error mío, equivocación mía. And it is which. It means cuál. Significa cuál. So, now the list updated, actualizado, updated es actualizado. remains like this. Queda así. What? ¿Qué? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Why? ¿Por qué? ¿O para qué? Who? ¿Quién? How? ¿Cómo? How much? ¿Cuánto? And the new one, which? ¿Cuál? Okay, eh, Maricruz, I think you, you are not... Present in this class. Eh, tú no estuviste presente en esta clase. Entonces, no sé si ya tenías esta lista, si le puedes tomar una captura o, o los escribes como a ti que te quede mejor. Ok, gracias. perfect Y sí, es de irse memorizando. Les comentaba el grupo que why sirve para por qué o para qué. Ah, Engloba dos en uno y por lo demás es, es algo fácil solo son eh, ocho para aprenderse entonces con esfuerzo lo podemos lograr thank you for writing your name Gabriel I really appreciate it so we are going to move forward and make a little quick check about the vocabulary we were seeing a lot of topics in this week estábamos viendo un montón de temas en esta semana Empezamos viendo con fechas, con festividades. Recuerden, what is your favorite holiday? ¿Cuál es tu festividad favorita? In fact, de hecho, uh, I would like to ask Maricruz, what is your favorite holiday? ¿Cuál es tu festividad favorita? Mm, December 20, 25, 5, 25th. 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 25, 25, 25, 25. 25, 25. 25. 25th, December 25th, noche, buen eh, sí, noche buena, sí, Nochebuena, ¿verdad? Christmas. Christmas, Ok, eh, excelente y es correcto. Eh, tal cual, así es como se utiliza con la forma ordinaria de los números, no cardinal, con la th al final. Entonces, por eso lo hiciste muy bien, no es 25, sino 25th, correcto, estás en lo correcto. December 25th. Ok. I just wanted to make sure that you know that. I'm glad to see that you know it. Eh, estoy agradecido de ver que sí lo sabes. So we are going to continue with this. This is the birthday vocabulary. A little vocabulary, of course. There are more words that we can use. Hay más palabras que podamos agregar o usar, pero estas podrían ser como las principales. Cake, pastel, party, fiesta. Song, canción, candles, velas, gift, regalo, candies, dulces y meal, comida. No sé si alguno de ustedes ya había oído antes meal. Que me puede indicar con sí, moviendo la cabeza o con una manita. No. Ok. I think not. Ok. Meal significa comida. Pero no es igual a food. It is not the same. Food es comida en global. Todo lo que se pueda comer en. Todo lo que sea comida cabe dentro de food. Lo engloba. Meal es comida, pero solo las comidas principales: breakfast, lunch, and dinner. Las comidas fuertes del día, que suelen ser esas tres, ¿verdad? Entonces, imaginemos, estamos en una reunión, we are. Uh, in a celebration maybe a party in our house and we are saying qué vamos a hacer para la comida imaginemos let's imagine it is the night am son las 9 de la mañana and we are saying qué vamos a hacer para la comida entonces se entiende que es para el almuerzo ¿verdad? así es como lo hablamos en español so in english we will say what wh what are we going to do for the meal qué vamos a hacer para el almuerzo porque se entiende que es el siguiente dentro de las meals del día. Entonces, meal es comida, pero solo aplica para esas tres. Ok. Luego candies, candies en, en singular solo es candy con eh, Y. Candies. We have to replace that Y for I -E S. No, por favor, no vayamos a agregar una S al final de. Candy en singular, sino que se cambia por IES. Okay, Perfect. So, what, what are we going to do right now is to repeat the same of yesterday. Vamos a hacer lo mismo que ayer. Voy a irlos diciendo un poco lento y cada uno lo va repitiendo en su espacio. Okay, okay. let's start. Cake. Body song meal candles gift candies perfect thank you very much you did it very well i see lo hicieron excelentemente bien okay Let's continue with the second part of the vocabulary, the body vocabulary. This is just a, I mean, uh, these are just a few words of the whole group of words that we just see. Este es solo un pequeño conjunto de palabras del que habíamos visto. Por supuesto, habíamos visto más. Pero vamos a repasarlo rápidamente. So let's pronounce after me arm, head, Foot, hand, stomach, leg, and heart. I know this is new for, for you. Maybe, maybe, it could be new. Tal vez podría ser diferente eh, y nuevo porque este no estaba en la lista que nos daba el video. Es cierto, no estaba. Este yo lo agregué, pero lo hice pensando en que sería muy importante que lo tengan claro, aunque el video no lo decía y el video hablaba solo de las partes del cuerpo que se pueden ver en el exterior, nosotros no podemos ver físicamente nuestro corazón, pero heart, it is a word, you cannot imagine how much it is used in English, no pueden imaginar qué tanto se usa en inglés, entonces heart se usa para todo, entonces es muy importante que lo, lo sepamos, lo tengamos en cuenta y se pronuncia igual, Heart de dolor. Pero obviamente son diferentes. Eh, significan cosas distintas. Este es un órgano y heart es un, una idea de dolor, ¿verdad? Pero sí se pronuncian igual. Heart. Ok. I would like also to check again the medications. Imagine you are in the United States and something is hurting you. algo les está doliendo, you would like to know how to, to express and ask for help, pedir ayuda. Entonces, es importante saber esas cuestiones que son básicas, son básicas, conocimiento general. So, let's start after me. Aspirin. Syrup. Pills. Drops. And cream. Ok, perfect. Perfect. Me encantaría aplaudirle, aplaudirles a todos porque lo están haciendo excelentemente bien. Excelentemente bien, perdón. Ok, I just want to clarify something. Quiero aclarar algo. Drops literalmente significa gotas. A drop of water, una gota de agua. A drop of blood. Una gota de sangre. Pero en este caso decíamos que no solo era drop, sino cough drops, ¿verdad? Cough drops. Entonces, cough, recordemos, era tos. Ajá, ajá, tos means cough. So, cough drops no tendría sentido decir eh, gotas para la tos, ¿verdad? En este caso se entiende que son como bolitas, dulcitos, cosas que podemos comprar en una farmacia. Y nos las estamos comiendo así. Ok. Perfect. So, I wanted to ask you. Does anybody has any question related to the topics, topics of the week? ¿Alguien tiene alguna pregunta de los temas que hemos visto en la semana? As I said, the vocabulary is the easiest part. El vocabulario es la parte más fácil porque solo es de ir creando esa relación, aprendiéndose las listas de palabras, esos listados, y se va construyendo ese entorno. Empezamos a pensar en inglés. Tal vez lo más difícil era lo que veíamos al principio del be going to and the dates also. But I see that you have learned this perfectly. Que, que han aprendido esto excelentemente bien perfectamente. So, I also would like to ask you, does anybody here have had any uh, problem doing the exercises in the platform? Alguien aquí ha tenido problemas haciendo los ejercicios en la plataforma. Espero que los hayan hecho. No. Solo había una que era point two, creo. Solo eso era agregarle. Okay. I think we can see it right now. We are here to help us each other. Que estamos para ayudarnos entre todos, uno al otro. Entonces, there isn't any problem. No hay ningún problema. Okay. So I think it is. This it was about this lesson. Okay, can you tell me the number, Genaro? Me puedes decir el número en el que sentiste que te costó un poco? No era el otro. Oh, I'm sorry, I didn't get that. No entendí eso. Perdón. Genaro, si ¿Sí me pudieras decir en cuál ejercicio tuviste problemas. Creo que era la, el otro, ese, ese no, sino que era el otro, el otro homólogo. El siguiente. El, el siguiente. Okay, let's check this. Oh yes, you're right. In this, you have to write the remaining part of the phrase. La parte restante de la oración, la parte que hace falta. So we are going to check this in order to make another um, study for this topic. This is the most difficult topic of the week. El tema más difícil, la lección. And besides to help Maricruz because she was not present in those days. So we can help her in order to comprehend better. I say better because I know she comprehends. Yo sé que ella entiende. Entonces. Solo vamos a ayudarle un poquito más. So, let's practice this the whole class. Let me see. Who are you? Then, in the space, invite to Thanksgiving dinner. Okay, so we have invite. This is the verb that we are going to place here. Place se puede utilizar como verbo literalmente para decir poner. Okay so we are going to place this here Who are you going space invite who would you like to help me maybe maricela would you like to complete this sentence please going to invite okay so we are going to write it And it will be, who are you going to invite to Thanksgiving dinner? A quien vas a invitar a la cena de Thanksgiving, del día de acción de gracias. Okay. And remember, this word means quien. This is an information question that will be answered with a long answer, not just a yes or not. Esta pregunta no se responde con sí y no, sino que con más información. Aquí le están preguntando a quién, a qué personas, cuán, eh, a quiénes, qué sujetos. Entonces, el que responda podría decir eh, a este, a este otro, aquí, y allá, ¿verdad? Es más información. Perfect. Thank you for that, Marisela. I really appreciate it. So. Then it says, I'm Ask my family and some good friends. So, in this case, what will you place here? ¿Qué pondrían aquí? Going to ask. Going to ask. Thank you, Maricruz. Going to ask. It is important to make that relation between the going and the next verb. Es muy importante hacer esa relación cuando estamos hablando en este tiempo verbal de construir eso. Going to y luego el verbo que nos importa. Excelente. Going to ask. Ask tiene como significado preguntar. Preguntar. Entonces, eh, la primera persona le dice a quién vas a invitar. Y luego la segunda persona seguramente no los tiene definidos todavía y dice voy a preguntarle a mi familia. Y algunos buenos amigos a preguntarles si quieren venir a fiesta, me imagino. O al no, no es fiesta, es la cena del día de acción de gracias. Ok. perfect. Thank you for that. Conversation two This is another topic, otro tema, otra situación. What are you, space, do for Halloween? ¿Qué? ¿Qué? Yeah, Genaro, do you have any idea? ¿Tienes alguna idea de qué podría ir aquí? Looking at the same pattern mirando el mismo patrón que llevamos desde antes. ¿Qué podríamos poner aquí? Going, going, to. To. going to perfect. Going to perfect. and then y luego. Oh. Do. Do. Perfect. Do. It is written do, but it's pronounced do. Se escribe do, pero se pronuncia do. Perfect. Thank you very much. Did, you did it very well. This is excellent. Okay. So, what are you going to do for Halloween? What? What does it mean? ¿Qué significa what? Okay. Yeah. okay. Excellent. Okay. Excelente, excelente. Me alegra ver que todos recordamos. Yes, what means que solo le está preguntando qué cosa va a hacer para Halloween. Excelente. Then the answer, la respuesta, I don't know. I am space, not do anything special. This is a little different. Este es un poco diferente. ¿Qué creen que podríamos poner aquí y qué creen que podría cambiar? Ok, look carefully. We not have a, I'm sorry. No, no, not No Not going. Not going. Point, point. Perfect. Perfect. I am not going to do anything special. Y completo sería No lo sé. No voy a hacer nada especial. So why do we place the not at first here? ¿Por qué ponemos el not al principio aquí? Porque ese not está acompañando al am. I am, que está contractado aquí. Y solo está como am. So, I am not going to do anything special. Okay, finally, I think this is the last one. No, there are more. Okay. The number three, the third one, la tercera. How are your parents' space celebrate New Year's Eve? I think you are guessing how to write this. Eh, creo que están ya eh, deduciendo cómo vamos a escribir esto, ¿verdad? Going to celebrate. Celebrate. Perfect. Great pronunciation, Marcus. Thank you. ¿Ah? ¿Cómo van a celebrar tus padres el año nuevo? ¡Está hecha! Perfect. And then uh, that person answers. Uh, Marisela. Uh, I don't know if you can turn off your microphone, please. No sé si podrías apagar tu micrófono, por favor. Gracias. Te lo agradezco mucho. No hay ningún problema. It isn't any problem. Don't worry. No te preocupes. Okay. So continue. There. They are es la contracción de they are going to, go. going to go. Thank you Kenya, that's totally right. Eso es totalmente correcto. They are going to go to the neighbors party. Neighbors es vecinos. Y se pone una S aquí para indicar que la fiesta es de los vecinos. Aquí no es que hubiera un is contractado y se le puso el apóstrofe. Eso solo es para indicar que la fiesta es de los vecinos. En lugar de poner the party of their neighbors, que es más largo, se hace de esta forma para indicar propiedad, que la fiesta es propiedad de sus vecinos. And finally, the conversation four. Can you help me to read? Let me see, Omar, Ernesto, please. Yeah, so you are going to do, going to do. Okay, perfect. Yeah, you're right. And also, can you help me reading the whole sentence? leyendo toda oración, por favor? What is your sister going to do for her birthday? Yes. Perfect. Thank you for that. What is your sister going to do for her birthday? ¿Qué va a hacer tu hermana para su cumpleaños? Okay. Thank you for that. And then maybe the the brother answers. El hermano responde. Her boyfriend space take her out to dinner. Does anybody know the answer? ¿Alguien conoce la respuesta aquí? Going to take. Going to take. Thank you. Her boyfriend. Hmm. I think something is missing here. I, algo que está faltando aquí. Her boyfriend going to take her out to dinner. Does anybody notify it? ¿Alguien lo nota? ¿Algo que está faltando aquí? To be. El, El qué, perdón. El verbo to be. Exacto, exacto. It is remaining right now. It is missing. <coughs> Falta the verb to be. In this case, her boyfriend. Estamos hablando de solo una persona, una persona singular, obviamente, eh, en su tercera forma, tercera persona, porque estamos hablando de alguien más. Entonces, por eso utilizamos is, tercera persona singular. Her boyfriend is going to take her out to dinner. Vamos a corroborar esto. And let's see. You did it very well. Because basically, I didn't do anything. Básicamente, yo no hice nada. Fueron ustedes los que fueron completando esto y lo hicieron todo bien. Ven que en equipo y en grupo podemos hacer cosas geniales y miren pues, estoy I'm very glad of you. I'm very proud of you. Estoy muy orgulloso de ustedes to see your progress, ver su progreso, su avance y and also, I would like to congratulate all of you. Felicitarlos a todos ustedes porque ven, a la primera lo hicimos todo bien. Perfect. So, again, I know I have done this question many times during this class. Yo sé que he hecho esta pregunta muchas veces en el transcurso de esta clase. But it's very important to me to make totally sure. Es muy importante para mí estar completamente seguro. ¿Alguien más tuvo alguna otra dificultad? ¿Otra cosa que quisiera comentar? ¿Una curiosidad incluso? ¿Una duda que... Tal vez no tenga que ver 100% con el tema, pero alguna relación tenga. ¿Alguien? Ok. Ok, I think everything's clear. Y sí, o sea, la, la nota, el examen este demuestra que, que en verdad estamos aprendiendo, que en verdad se están esforzando. Aquí se refleja su esfuerzo diario, entonces felicitarlos. No sé, Genaro, si ahora te quedó completamente claro esta lección. Sí, yo lo tenía esa duda, porque cuando lo comencé a contestar, o sea, no sabía a ponerse si algo en to o le tenía que agregar más palabras. Oh yes, okay, don't worry, and of course, everybody can make mistakes. I make mistakes the whole time. Yo también me equivoco todo el tiempo, entonces no te preocupes por eso. Y sí, como pudiste ver, en la mayor parte de los casos solo era agregar going to. ¿Por qué? Let's uh, take carefully a look at this. Vamos a mirar atentamente a esto. En la primera está el verbo to be aquí. Are. En la segunda, aquí también. Am. Are. Am. Are. Are. Is. Y en todas estaba el verbo to be, excepto en la última. Aquí no había ninguna. Por eso aquí sí si se lo agregamos. Eh, Irving muy atentamente se dio cuenta de ese detalle. Entonces, solo es de tener cuidado eso. Y para eso puedes recordar esta estructura. Entonces, siempre es obligatorio poner cada una de estas partes, excepto el complemento. Eso sí es opcional. Siempre todas se ponen de alguna u otra forma, pero going to, aparte de ser obligatoria de ponerse, nunca cambia su forma. A menos que sea contractado, ¿verdad? Gonna, pero en sí es el mismo. Pero verb puede ser cualquier verbo. El verbo to be puede ser cualquiera de las tres formas. Subject, cualquier verbo. Hayomar, tell me, dime. Yo en esa última. Que yo no le puse Liz, pero me lo tomo como bueno. Te lo tomo como bueno. Tal Ajá. vez pueda ser que eh, la plataforma se haya anticipado a esta, a esta cuestión. Así como yo le hice a Maricruz a propósito, eh, le dije que me, si por favor me podía decir, cómo se dice hacer tareas. Y lo hice con el objetivo de que viéramos como esa ruptura en la regla. ¿verdad? Entonces tal vez la plataforma, sabiendo que puede haber este inconveniente, de que tal vez el estudiante no nota que faltó el verbo to be, pero eh, yo sí les hago la aclaración y el énfasis, así como, repito, como Irving lo había notado, eh, verificar que estén todos los elementos de la estructura. Si no estamos seguros, esto es muy fácil, es como ir reemplazando. Vamos a ver. Subject. Who is the subject? ¿Quién es el sujeto? Her boyfriend, su novio, verdad? So we can let me close this. Let me see. I'm going to close this. Okay. So we can change this and place her boyfriend. Okay. I'm going to make this a little, little. The verb to be tiene que ir arbitrariamente un verbo to be. Entonces decíamos tercera persona singular. And we have it. Let me check. Here, her boyfriend es él, ¿verdad? Lo podemos cambiar por él. So we are going to use he. So is. Por eso es que usamos is. um, it was here, okay, the verb to be, we change it for is going to, we don't change that, no cambiamos ese, is going to take take y luego el complemento ya no lo ponemos porque hemos estado viendo el ejemplo, sabemos que es llevarla a cenar y decíamos que el complemento no es necesario porque bueno en este caso sí hay que poner Take her, y eso va a parte de aquí. Her no es un verbo, no es parte del verbo, pero en inglés es como en español. Vamos a decir la oración en español. Her boyfriend, perdón, su novio va a llevarla a cenar. ¿Verdad que nosotros en el verbo le ponemos llevarla? Y eso si lo escribimos, lo escribimos unido. Llevarla, no lo escribimos separado. Entonces estamos indicando a quién, sobre quién recae la acción, pero ese la no es parte del verbo. Entonces lo mismo pasa aquí. Her significa la en ese caso. So to demonstrate para demostrar que el complemento it is not necessary, we can just delete it and the phrase still makes sense. La frase aún así tiene sentido. Her boyfriend is going to take her out for dinner. Eso ya es eh, opcional porque era el complemento. So, Genaro, if you are not sure, si no estás seguro, puedes reemplazar en la estructura para, para ver si todo tiene concordancia. En ese caso, ¿qué hubiera pasado? Te hubiera quedado esto. Reemplazando todos los elementos y este todavía te quedaba de la forma general, de la forma de la regla. Entonces tenías que darte cuenta, ah, falta esto, se lo voy a poner. Okay. Does anybody have another question? Alguien tiene alguna otra pregunta. Okay. So I think we can end this class here. Podemos eh, terminar la clase aquí. Todos pusieron su nombre, ¿verdad? Yes. Yes. Thank you. Yeah. Ok, I see, thank you. Ok, I think yes, creo que todos. Excelente, entonces, eh, motivarlos a que sigamos con este buen ritmo, porque llevamos un gran ritmo, casi no me he detenido en lo mismo, eh, siempre que pregunto, casi no hay dudas y lo han demostrado, así ha sido, que les está quedando claro. Eso es en gran, gran medida a su gran capacidad de aprendizaje. Entonces, Estoy muy contento con ustedes. I'm proud of you. Estoy orgulloso. Y just to um, keep saying seguirles diciendo que sigamos así. Continuemos haciendo los ejercicios. Y nada. Nos vemos la siguiente semana. Remember, the next week we are going to see at 8 p.m. Tonight p.m. Ok. Nos vamos a ver de 8 a 9 de la noche. Ok. Ok, okay perfecto. So I think this is everything for today. Thank you very much. Bye bye. bye, -bye. Okay, bye-bye. Bye bye. 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 bye, -bye. bye, -bye. bye. 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 bye.